Nueva edición de TV Morfosis con TEDE: diferentes expertos de Europa e Iberoamérica debatirán sobre cómo se debe preservar la información. Proteger los derechos de autor y ordenar el marco global de la convergencia de contenidos y medios para que los usuarios autorizados puedan acceder a cualquier documento con sistemas de máxima transparencia y seguridad. TV Morfosis con TD se celebra por cuarta vez en Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018 en el Taller de Audiovisuales y en el Centro Cultural Nau de la Universidad de Valencia. Este año, además, la clausura es en la Filmoteca del Instituto Valencia de Cultura. La convocatoria para la tercera edición del primer Festival Nacional de Cine Temático y Transmedia de Colombia. Cine con lo que hay fest. Este año el tema es bici. Ingresa a nuestra página web www.cineconloqueaifest.com. Entérate de las bases e inscríbete. Mientras más pronto lo hagas, más tiempo tendrás para realizar tu cortometraje. Cinco regiones premiadas, un solo ganador nacional, eventos temáticos, agenda académica. Con el apoyo de Tecnologías de la información se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por todas las personas para conocer acerca del mundo que nos rodea. Por eso la SAP también está en las redes sociales. En Facebook y Twitter podrás encontrar noticias, información, eventos y transmisiones en vivo. En Instagram podrás encontrar seminarios. Cursos, capacitaciones y todo lo que te interesa saber de tu universidad. Y no te olvides de vernos todos los viernes a través de ESAP Noticias a las 8 de la noche por nuestros canales oficiales y aliados. Porque en el mundo digital todos somos ESAP. Valoramos tu esfuerzo y acompañamos cada paso para formar tu talento. Porque hacemos las cosas con pasión y con calidad. Porque seguimos creciendo a la altura de tus sueños. Porque creemos en el futuro. Uni Agustiniana es creer en ti. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos, a los que nos acompañan aquí y recuerdo además que pueden interactuar con nosotros en tiempo real a través del hashtag numeral TV Morfosis y a que, quienes no pudieron venir nos acompañen también a través de www.sumcanal.com.co para que disfruten del último programa de esta sexta versión de TV Morfosis Colombia 2018 esta vez desde la hermosísima ciudad de Santiago de Cali les recuerdo que TV Morfosis es un formato del canal 44 de la Universidad de Guadalajara en México y que se hace posible en esta oportunidad Gracias a la producción de Univalle y del Sena Regional Valle, así como al liderazgo del canal universitario Zoom. Esta es la versión número 23 que se realiza de Tebemorfosis en el mundo y ha logrado consolidarse este formato como un. Importante escenario de reflexión de la transformación de las industrias audiovisuales, del impacto de las nuevas tecnologías y el entorno digital en todo este quehacer de los profesionales de la comunicación, de la información y del periodismo. No podíamos terminar eh, este, esta programación de TEDEMORFOSIS en Cali sin hacer un importante y merecidísimo programa de homenaje a la ciudad. El Valle del Cauca y de manera especial Cali ha significado mucho en la historia audiovisual colombiana, así que los invito a que veamos de qué se trata este programa que continúa. Caliwood, un rastro del audiovisual desde el Pacífico colombiano. Cali. La cuna de grandes productores, directores y contenidos audiovisuales colombianos presentará una reflexión sobre el cine y la televisión colombiana que ha impactado al país por sus temáticas y formatos. ¿Qué significa para el país y para el mundo Calibut? ¿Cómo los contenidos se han convertido en un referente de la producción colombiana? ¿Qué aportes le han permitido obtener a la región este gremio? ¿Cómo el cine independiente producido en Cali ha generado reconocimiento y aceptación en la población? ¿Cuál es la herencia a los nuevos representantes del gremio? Bueno, como pueden ver, para discutir este tema tan interesante y para rendirle un homenaje a la ciudad, tenemos importantes representantes tanto de la televisión como de la historia de cine y del área de competitividad. De, de la ciudad de Cali. Vamos a ver quiénes son nuestros invitados, quiénes nos van a acompañar a rendir este homenaje a la ciudad. Ana María Soto, gerente de la Comisión Regional de Competitividad del Valle. Colombia. Comunicadora social y periodista con una maestría en Dirección General de Empresas, se desempeñó como directora de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia. Actualmente es la gerente de la Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca. César Galvis, gerente Telepacífico, Colombia. Comunicador social, especialista en marketing estratégico y máster en dirección y gestión de empresas. Cuenta con amplia experiencia de más de 20 años en la televisión pública. Actualmente es el gerente general del canal regional Telepacífico. Oscar Campo, docente Universidad del Valle, Colombia. Comunicador social y máster en escritura de guiones cinematográficos. Es uno de los documentalistas más reconocidos de Colombia. Es también docente del área audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Paquí Ordóñez, director Escuela de Cine Digital de Cali, Colombia. Fotógrafo y cineasta colombiano, docente investigador del patrimonio sociopolítico, cultural y de la imagen audiovisual en universidades y comunidades, es miembro de la Mesa Audiovisual Nacional del SENA y director de la primera escuela de cine en Colombia. Alexandra Falla, comunicadora social y especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en ciencias políticas. Actualmente es la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer de manera especial a la Escuela de Administración Pública de la SAP a la Universidad del Cauca y a la Universidad Uniagustiniana por su aporte y apoyo a Tedemorfosis Colombia en esta versión. Asimismo, a la Cámara de Comercio de Cali y a la Cámara de Comercio de Bogotá, que han trabajado muchísimo por el fomento de las industrias creativas en estas dos ciudades. Tedemorfosis Colombia 2018. Se lleva a cabo también gracias al apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión y a la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas, ATEI. Y, y quiero además aprovechar este espacio para felicitar a la Universidad del Valle por su nueva maestría en Culturas Audiovisuales. Creo que, que esta maestría es producto precisamente de lo que vamos a hablar en este programa, del legado y la importancia que ha tenido la región en todo el desarrollo de la industria cultural y de la industria audiovisual en Colombia, arrancando por el cine y por supuesto llegando y pasando por la televisión. Yo, yo quisiera arrancar contextualizando para quienes no conocen esta historia, que evidentemente Cali es eh, lo que podríamos denominar como la cuna del cine en Colombia. En 1922, el español Máximo Calvo hace el primer largometraje en Colombia, María, basado en la obra de Jorge Isaacs. Y, y ahí arranca una serie de trabajos que se hicieron en el Valle del Cauca como Flores del Valle, La Gran Obsesión y luego, eh, y, y de eso quiero hablar con, con Paquico y con Oscar sobre todo que hacen parte de, de toda esa generación y luego eh, ya en la década de los 70 se conforma este grupo al que se empieza a denominar eh, Caliwood posteriormente con Mayolo, Sandro Romero, Luis Ospina, que sigue vigente en el cine nacional, y empieza a generarse una, una ruptura con lo que era la cinematografía hasta el momento en el país, y de ahí que, que aún se siga hablando y se siga estudiando lo que ha significado Caliwood en la historia de la cinematografía colombiana y, por supuesto, el impacto que eso ha tenido en nuestro lenguaje cinematográfico. Eh, quisiera arrancar un poco por, eh, con Óscar con, con y con Paquico, hablar un poco por esa coyuntura que se da en el Valle del Cauca, que hace que se arme este, este grupo que, que sigue siendo vigente aún hoy en Colombia. Estamos hablando de la década del 70, estamos hablando de los Juegos Panamericanos, estamos hablando del cubrimiento que hace otro afamado director, Diego León eh, Giraldo, de esos Juegos del primer corto que empiezan a trabajar eh, Mayolo y Luis Ospina, Oiga Bea, que era como la otra mirada de esos juegos panamericanos y quisiera con ustedes arrancar hablando de esa historia y de cómo se da como ese alineamiento de los astros para que se cree ese grupo y para que ese grupo tenga la importancia y el reconocimiento que tiene en nuestra historia cinematográfica. Si quieres arranquemos por por Paquico. Muy buenas noches. Gracias por esta importante invitación para compartir eh, esta idea de contar un poco de dónde viene Caliwood, el rastro que vigente en el cine colombiano. Bueno, hacia los años 70, eh, Hernando Guerrero, Paqui Cordóñez, eh, Andrés Caicedo, Miguel González. Y muy cercanamente estaba Mayolo, luego llegó Luis. Fundamos la Ciudad Solar, ¿sí? una casa y un proyecto muy importante. Y, y después se acercó Óscar y otros amigos de la Universidad del Valle que están empezando a estudiar comunicación social allá en la universidad. Y fundamos esta esta casa con la idea de trabajar la fotografía, el cine, eh, empezar a investigar y a proyectarnos nosotros como generación ¿sí? Hacia, a, a, y hacer nuestra carrera allí, porque fue como una escuela de cine y de fotografía de las artes plásticas, también estuvieron presentes ahí con Oscar Muñoz, Pernel eh, Franco también estuvo allí cercano y, y toda esa gente que se acercó allí en la época precisamente de los Juegos Panamericanos, ¿sí? eh, Mayolo llegaba, a, estaba haciendo sus comerciales de televisión, Luis estaba estudiando cine en los Estados Unidos, que fue el único que prácticamente estudió en la academia de ese grupo inicial, ¿no? y, y estaba la idea de, un, de hacer un documental precisamente. Eh, no en contra de los panamericanos, sino mostrando la realidad de lo que estaba viviendo Cali en ese momento. Y, y ese documental se hizo con los recursos de nosotros mismos, de los amigos, de Simón Alexandrovich, que, que fue un personaje que siempre nos ayudó con, con esa historia de, de nosotros, de querer hacer cine aquí en la ciudad de Cali. Y así se comenzó a hacer esa, ese cortometraje, ese documental que fue... Un taller y una vivencia de una experiencia muy importante para todos. Eh, y, y como tú decías, estaba el otro documental oficial de Diego León Giraldo. Eh, Luis se fue con, con el Los Roches a, a, a los Estados Unidos, a Los Ángeles, y él lo editó allá. ¿sí? Y luego se trajo a Cali, se hizo la premier en, en, la, en la tertulia, creo que fue en ese momento. Eh, en las universidades y ese documental se llevó después a todos los barrios de la ciudad. ¿no? Yo me acuerdo que fui uno de los pioneros de llevar el proyector de 16 milímetros y presentarlos allá en los, en, 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 la, en los colegios, en las escuelas oficiales. Posteriormente se hizo otro, docu otro documental muy importante que fue Agarrando Pueblo, ¿no es verdad? Y, y ese, esa película que fue como contestataria también, eh, con, como la anterior, fue para mm, eh, mostrar cómo venían a ser nuestro cine aquí a través de la, la pornomiseria, digámoslo así, ¿no? Eh, que eh, fue, eh, se trabajó el documental ficción, ¿no? ¿Verdad? Entonces los actores eran los mismos realizadores del documental. Y así se fue haciendo todo ese ese grupo de, de trabajadores del cine. De, 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 llegaron más personas de, de los que éramos de Ciudad Solar, de Bogotá. Eh, este Bueno, varios realizadores. Una, una interpelación, eh, Paquico, porque uno ve que, no sé, por ejemplo, Luis Ernesto Arocha hizo algo similar con la ópera del Mondongo. Eh, también en esa misma década de los 70 empieza eh, Víctor Gaviria a trabajar eh, en Medellín. Pero, vendeora, pero uno. Eh, a... el, 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 no, buscando tréboles, ah, bueno. todas sus primeras obras que son cortos: Los Habitantes de la Noche, Los Músicos. Pero uno ve que realmente como equipo solo, solo funcionó en Cali. Porque el resto eran eh, personajes aislados que hacían un trabajo súper interesante, pero que no. No lograron considerarse como este combo caleño. ¿Por qué? Bueno, porque eh, precisamente existía esa hermandad, era como una familia, ¿no es verdad? El cine se debía hacer en familia, ¿sí? Y ese ejemplo ha continuado aquí en nuestra ciudad de Cali. ¿sí? Éramos los amigos, ¿no? Los más cercanos, los que nos metíamos en el cuento de hacer esa película. Luego llegó la idea de Andrés, ¿no? Además, el Cineclub nos servía de formación para nosotros, ¿no? y el cine de 16 milímetros, el cine subterráneo de Ciudad Solar, con las películas que nos prestaban las embajadas, como vimos todo el cine alemán, ¿no? fue como el recurso también para hacer cine, aprendiéndolo, haciéndolo, y fuera de eso, viendo cine, aprendimos. Y, y posteriormente, Andrés escribió Angelita y Miguel Ángel, que es una película de ficción, ya era un largometraje, y Mayolo y Luis se metieron también en, el, en, en, en esa labor, y, y yo estuve metido allí también como fotógrafo, eh, y, y haciendo la, ayudando a la fotografía, estuvo Eduardo Carvajal, que fue allí cuando se vinculó de lleno ya al grupo de Caliwood, y allí... También todo fue en familia, inclusive la esposa de, de los hijos mayores míos, que es hizo el papel de Angelita y Miguel Ángel eh, Pilar, ¿no? y Jaime Acosta de la universidad. Y ahí también estuvo siempre presente Oscar, toda la, sobre todo Oscar Ramiro Hay ¿Eh? Ramiro, Ramiro que fue, era el escritor, el historiador, pues, que nos llevaba los libros para leer y aprender a hacer cine. Y ese ejercicio de medirnos a hacer una película de ficción con el apoyo otra vez de Simón Alexandro y del de, um, publicista Hernán Nichols, que nos ayudaba también, y de otros amigos. Y el, el recurso, digámoslo así, mayor lo puso eh, Simón. Y se hizo, se filmó toda la película en 16 milímetros, toda la película. Pero resulta que eh, nuestro querido Andrés se fue, decidió partir muy temprano, dijo yo hasta los 25 y punto, ¿verdad? Entonces nos dejó la película que luego Luis la termina, pero haciendo un cortico muy hermoso que se llama para unos pocos buenos amigos. Sí, y allí empieza como esa otra apertura, ¿no? De la cinematografía de este grupo cuando llega Óscar, eh, para que usted siga el cuento. Bueno, pero yo a Óscar quiero también meterlo en otro cuento, porque, no, pásale a Óscar, porque aquí tenemos dentro de la historia de la cinematografía caleña y dentro de todo el tema de la producción audiovisual otro, otro elemento y otro protagonista que vale la pena eh, mencionarlo y resaltar la importancia que históricamente ha tenido y es la Universidad del Valle. Eh, y hago, una, hago una, una, una cuña triste. El, la, el primer largometraje solo, solo hay 20, 20 segundos de María, que fueron recuperados por la Fundación Patrimonio Fílmico, pero hay un documental bien interesante eh, que luego se llama En busca de María, en donde también estuvo trabajando eh, Luis Ospina. Entonces, volvamos, Oscar, a, al papel que ha cumplido, porque sigue cumpliendo, ahora vemos una nueva maestría en formación, eh, la Universidad del Valle en todo este proceso del Caliwood, del Post Caliwood y, y del hoy. Es decir, ¿qué, ¿qué papel ha jugado la Universidad del Valle como semillero y por supuesto como, como promotor de todo este trabajo cinematográfico en el Valle del Cauca? Bueno, eh, la década del 70 fue como una década de desmadre. Es un momento en que Cali estalla, digamos que era muy tranquila, acumulaba mucha gente en la ciudad que venía por la violencia, eh, estaba cuarteándose, célitas también, digamos, estaban... Y con toda esa influencia que venía del París del 68, eh, pero también, digamos, todo lo que llegaba, eh, un experimental que se hacía eh, en Europa en ese momento, toda la influencia de los nuevos cines, de la nueva ola. Eh, llegan a través de Luis Ospina, que había estudiado eh, en Los Ángeles, pero también tenía un contacto muy fuerte con el cine experimental norteamericano de, ese momento. de Las primeras películas que él hace, documentales con Mayolo, son películas que recogen mucho el legado el cine experimental norteamericano. Y, y se época. crea Focine, ¿no? En la década, creo que también es importante mencionar sí. que, paralelamente a todo este auge del Caliwood y del, y del combo caleño, se crea Focine como empresa dedicada a la. Pero ya al en la década de los 80. El, en los finales de los 70. Finales de los 70. Eh, entonces, en la década del desmadre, eh, yo entré, digamos, ahí en ese momento, yo estaba muy chico, tomé unas, unos cursos de, 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 con Andrés Caicedo, de. de historia del cine pero, pero después era rumba total es decir era pues usted ya saben dentro de la historia de andrés eso más o menos es una historia de vida personal pero también es, es como una película de la época parece eh, que viva la música es una película que es tal vez la primera película eh, eh, de la nueva ola en colombia pero al morir andrés en el año 77 que eh, las cosas cambian mucho Cinecruz de se acaba, y en ese momento está Jesús Martín Barbero, que es uno, un, español. un español muy importante entre los estudios de comunicación en el mundo, crea la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, con una línea completamente distinta. Era el momento en que llega el estructuralismo, Christian Metz, eh, Deles, eh, era una cantidad, digamos, de referentes que ya venía más de la política también y de los estudios de ciencias humanas. Hay un choque entre los dos grupos, porque el grupo, digamos, de Andrés y Mayor Luis Ospina era un grupo de cinefilia. Este era un grupo más de estudios eh, cinematográficos muy serios, de la semiología. Hay un choque allí y eh, no se puede resolver. Eh, no se puede resolver sino hasta el año de 1988 con la creación de Telepacífico. Cuando, con la creación de Telepacífico eh, nosotros decidimos hacer un programa basado en las formas como Luis Ospina hacía sus películas. La primera película eh, eh, hicimos un programa llamado Rostros y Rastros desde la, la Universidad del desde Valle. la Universidad del Valle y la primera película que presentamos fue Ojo y Vista, película de la vida del artista de Luis Ospina. Esa forma de hacer el documentales fue la, la, la que tomamos durante toda la década de los 90 en la universidad para hacer nuestros documentales. Esa y la, algunas películas de Víctor Gaviria como Yo te tumbo, tú me tumbas eran como los referentes nuestros para hacer. El asunto, digamos, es que en la década más o menos en el año eh, 80 y algo se acaba y mm. 88, creo que es. Y lo, creo que durante la década de los 90 solamente hicieron 19 eh, en Colombia. Pero en la Universidad del Valle hicimos 350 documentales. Más o menos, digamos, fue la Hicimos muchísimos documentales porque nosotros sacábamos un documental cada semana. Y gran parte, digamos, de, de las muestras de que se hacían de cine colombiano en ese momento era a través de ese material. Ahí trabajaba la gente de cine de Cali, que no se había ido. Estaba Mayolo, Espina, Estaba eh, el sabásquez. Luego Estaba se llevaron a Mayolo era. para la televisión eh, privada. Sí, a R RCN. RCN. Y hace... Eh, azúcar. Azúcar, Y todo, después todo el mundo se va y solamente queda haciendo este programa eh, 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 egresados y estudiantes de la universidad. Ahí, digamos, hay una visión que sale de Jesús Martín. Él considera que la universidad tiene que ser un espacio donde se haga debate en la esfera pública a través de los medios. Entonces, el programa de rostros estaba diseñado para eso, para llevar el pensamiento de la universidad a hacer el debate público de temas que eran importantes dentro de las comunidades, temas muy cercanas, y nosotros aprovechábamos, el documental era como una tribuna para discusión, para discusión política, para discusión desde la antropología desde las disciplinas de la universidad. El, eh, más o menos hacia el año 2002 se acaba, digamos, el programa, porque se acaba también el fomento del, del documental en el país, y aparece la ley de cine. Nosotros nos apuntamos entonces, digamos, al largometraje de ficción. Eh, hace Luis, eh, Antonio Dorado hace El Rey, la primera película, después de 15 años que nos sí. hacía cine en Cali. Después eh, yo hago una película que se llama Yo Soy Otro. Carlos Moreno hace perro, come perro y se va formando una nueva... Pero desde de esa ya vamos a hablar más okay. adelante, aunque vamos a estar viendo de atrás hacia adelante. Y aquí ya quisiera darle la palabra a César, que es el gerente de Telepacífico, para que nos cuente un poco eh, cómo toda esta tradición cinematográfica terminó inspirando gran parte del talento que también empezó a trabajar eh, en el campo de la televisión, porque hay que decir que si bien es cierto, hemos hablado de, hito, de un hito fundacional en materia cinematográfica, no podemos desconocer que también en el campo de la televisión hay un gran talento eh, vallecaucano y caleño hoy en la televisión nacional e internacional, y que tiene que ver precisamente con, con esa influencia que vino del cine. Eh, pero que también inspiró el tema de la, de la televisión telepacífico es uno de los canales regionales más antiguos junto con teleantioquia y telecaribe y, y ahí quisiera darle la palabra a César para que nos contara de esa influencia eh, en materia de televisión y, y luego ya hablaremos del del hoy Alex buenas tardes buenas noches a todos y gracias por la invitación al equipo de telemorfosis y al canal zoom que siempre está atento a lo que pasa con la televisión pública regional. No, pues fundamentalmente hago una cuña que creo que Oscar no quiso mencionar. Rostros creo que es el proyecto audiovisual más galardonado en la historia de la televisión en Colombia. Rostros y rastros por encima de todas las producciones audiovisuales de corte privado y, 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 y estilo comercial, si se quiere. Lo que marcó un hito. Y, y efectivamente, pues creo que todos los comunicadores sociales de esta región... Pues de, de, de la época, los que estuvimos entre los ochentas y nos grabamos a mediados de los noventas, pues teníamos a Rostos como el referente claro y, y, y concreto de lo que era Del el concepto ser. de televisión, de lo que queríamos ser todos, efectivamente. Claro, aquí en la región confluyen una cantidad de variables que hacen que, que tengamos una habilidad para el tema de la imagen. Ahora conversábamos con Paquico, que creo que era comienzo de, en la, en la década de los ochentas, que... Todas las piezas audiovisuales publicitarias del país se rodaban en Cali. Decían que, que la, la temperatura de la, de la luz de Cali, que, que el color, que la vegetación, digamos, había como, como una serie de conceptos frente a que aquí era que tenía que pasar el tema de la producción. Y efectivamente, por alguna razón, nosotros tenemos, hoy día creo que somos seis facultades de comunicación, que somos seis facultades. Esto arranca la Universidad del Valle, viene el Autónoma, Santiago, Javeriana, es decir, Creo que, creo que el ICESI también tiene hoy día, es decir, todas tenemos ya, evidentemente la región tiene, tiene unas habilidades, los que nacimos en esta región tenemos unas habilidades para comunicarnos por un lado y pues evidentemente para, para fotografiar el mundo. Para nadie es un secreto, pues, que eh, cuatro o cinco un poco más de presentadores y presentadoras de la región hacen parte de la, de la primera línea de los noticieros en este país. Y querámoslo o no, no vamos a entrar en discusiones editoriales o políticas, personas como Claudia Gurizati, como Vicky Dávila, como Claudia Palacios, como Jairo Pulgarín, que fue director de Noticinco, son de esta región. O sea, aquí encontramos un acervo, tenemos alguna razón funda alguna alguna estirpe que nos hace que tengamos la habilidad. Pues Telepacífico, por supuesto, como lo decía Oscar, se nutre el principio de todo lo que ocurre y Rostros arranca esa línea, esa línea audiovisual si se quiere que marcó al canal por mucho tiempo. Bueno, indiscutiblemente Hemos hablado a lo largo de, la, de los programas de cómo eh, empezar a hablar de una industria de televisión en Colombia, de cómo hablar de una industria cinematográfica allí, pues sin duda alguna la ley de cine ha sido un, un, un punto de inflexión importante en términos de la cantidad de películas que se que se hacen hoy en Colombia y, y en este sentido quisiera preguntarle a Ana María una vez reconocido ese talento que es Clarísimo en la región: ¿qué se hace desde la institucionalidad para.? para promoverlo. Eh, hablábamos eh, antes de arrancar el programa sobre el trabajo que se hace, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Bogotá frente a las industrias creativas, que por supuesto hoy aportan un poquito más del 3% del PIB a la ciudad. Es una suma importante, pero que este gobierno además ha dicho claramente a través de una política pública pretende aumentar. Entonces, un poco, Ana María, lo que quisiera es, ¿cómo está pensando la institucionalidad? el tema de, del engranaje de todo este talento eh, vallecaucano en, en esta nueva ola de producción cinematográfica y de nueva producción eh, audiovisual. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para todos. Pues ahora pensaba, eh, los escuchaba a todos ellos y me tomé el trabajo, no soy experta, soy comunicadora social. Ahora también miraba que vengo de, y tuve la oportunidad de ver documental dramatizado, noticiero. Eh, me siento muy afortunada de tener una formación como la que tuve en la Autónoma. Y digamos que tenemos una capacidad instalada bastante interesante. César hablaba de todas las universidades que tenemos. Ahora seamos la reflexión también de todas las universidades o la formación que se tiene en cine. La Escuela de Cine, eh, la Javeriana, la, eh, digamos diferentes universidades como la Autónoma también se han detenido a hacer eh, trabajo audiovisual. Respecto a la institucionalidad, digamos que el Valle del Cauca hace algunos años es un ejercicio muy interesante. En el año 2015 se sentó a pensar qué nos hacía a nosotros diferentes como vallecaucanos en el tema de competitividad. Y dentro de sus eh, ejes narrativos o los ejes que salieron de la narrativa de competitividad se dio cuenta que el Valle del Cauca era una, un valle de gente creativa. Entonces digamos que nos adelantamos a ese boom que estamos viendo hoy con el, el nuevo gobierno de Duque y empezó a trabajar y a exaltar todo el tema del de, de Valle de gente creativa. Hace dos años con la nueva alcaldía de Cali también se toma el trabajo de revisar el panorama de lo que estaba pasando en Cali y funda eh, Cali Creativa también. Y hoy eh, creo que también, pues gracias al boom y todo, la, todo el zoom que se está haciendo con el tema de economía creativa, la gobernación del Valle también hace un alto en el camino. Hoy sé que están muy juiciosos todos los secretarios a nivel Valle del Cauca identificando cuáles son esos sectores dentro de la economía creativa para exaltar. Y obviamente, pues también hablamos del tema de política pública. Eh, creo que nadie se había sentado a mirar las cifras reales de lo que genera esta economía. Y sin lugar a dudas, tenemos mucho por hacer, pero creo que es una gran oportunidad. Nosotros, incluso aquí hago una cuña, a finales de este año eh, hacemos el Movimiento de Empresas Creativas, que es un festival que empezó el año pasado y este año lo asume y lo acoge la Cámara de Comercio con la Comisión Regional de Competitividad para darle un plus adicional a ese movimiento. Y es que. Pues todo el mundo tiene iniciativas bastante interesantes, pero aquí también hay que ser empresarios. Y para poder ser empresarios hay que hacer un, eh, un, una serie de seguimientos, tú lo decías, eh, en el caso de Bogotá nos llevan años luz, eh, han hecho, pues yo creo que se dieron cuenta antes que, que nosotros, que había que eh, sentarse a trabajar con esta gente que genera mucho empleo y sobre todo de valor agregado, del tema de, de propiedad intelectual, que es bastante, digamos, interesante. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer. Eh, tenemos mucho trabajo por hacer, pero creo que vamos en buen camino, que es lo importante. Bueno, eh, yo quiero eh, aprovechar, por supuesto, la experiencia de Paquico en términos de, de formación y, y plantear eh, otro tema que es eh, clave resaltar también de lo que ha sido la cinematografía en el Valle del Cauca. Y es que ha sido eh, cuando uno mira en retrospectiva y mira el cine de Mayolo, hoy llamado el gótico tropical. Pues uno mira que, que siempre ha habido en el Valle como una ruptura frente al lenguaje cinematográfico tradicional, es decir, ha sido, ha sido un lenguaje cinematográfico disruptivo, distinto, que confronta, que, que en su momento era como. generaba como el asombro, ¿no? Como, ¿cómo están haciendo esto? Y yo quisiera ahí, Paquico, hablar del tema de la formación, es decir, ¿cómo, cómo forma uno a la gente para no hacer lo mismo? Sino para realmente tener esa capacidad creativa de, de romper esos esquemas y de generar una identidad cinematográfica propia, como la que tiene el Valle del Cauca, que evidentemente es diferente. Bueno, eh, como tú dices, eh, se, se rompen los paradigmas, y, y, y a raíz de que en el Valle del Cauca, ¿sí? con el grupo de Mayolo, Luis. Eh, y los que estábamos vinculados de una u otra forma en ese proyecto de película, lo que se estaba haciendo allí, precisamente a través de Focine, es que empieza a generarse la formación de los nuevos cineastas en Colombia. Y a nosotros nos dieron la oportunidad de, de, de trabajar y de hacer varias películas, ¿no? En ese momento, ¿no? Eh, uh, Pura Sangre. Eh, la mansión. A, la mansión de Araucaima, eh, Carne de tu Carne, bueno, las que tuvieron que ver con el grupo, ¿no es verdad? Allí se aprendió realmente a, a hacer cine y era la propuesta alternativa de contar esa historia, eso de adentro de nosotros, de, de, de las clases sociales, de, de cómo nos veíamos allí, porque eso fue una catarsis, digámoslo así, cinematográfica, cuando estábamos en esa época. Eh, muy jóvenes aprendiendo a hacer cine. Un una, una paréntesis hablando de pura sangre. Esa película surge como de una leyenda urbana que, que hablaba del monstruo de los del mangones. Del monstruo de los mangones que nos tocó cuando estábamos en el colegio. El susto de que se lo llevaran a uno y le chuparan la sangre, pues era, era tenaz. Hasta el hijo mío, Ernesto, fue el que hizo el, el papel de, de, esa, de esa víctima, ¿no es verdad? Bueno. Como te digo, era familiar todo el cine que se hacía, ¿no? Incluyendo a Vicky Hernández en un momento dado que vino, que era parte de la familia. Allí todos aprendimos a hacer cine y los actores mismos aprendieron a actuar frente a la cámara, porque aquí en el teatro, eh, es el teatro fue el teatro de las tablas y eso que todavía, ¿no es verdad? Y de ahí fue que llegaron todos los actores que aprendieron a trabajar con la cámara, que el mismo Mayolo... Pues decía no vení que es aquí hombre es aquí no, no te, no, quítate de la cabeza eso de las tablas no y es aquí vení 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 mira 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 la cámara te estamos grabando no sí entonces ese ejercicio práctico que inclusive viene desde la época de Buñuel de Godard y de toda esa generación que rompió todos los esquemas nosotros heredamos eso por el clima no es verdad que, que se está hablando del clima aquí más que los genes es como el clima el que produce esas ganas de hacer cine. No es la genética solamente, sino yo creo que es el clima. Y aquí en Cali, precisamente, con, eh, pues se fundió la Universidad del Valle, luego eh, yo, eh, fundo yo la primera escuela de cine digital en Colombia. Empiezo no a romper, a seguir rompiendo los esquemas de la academia, pero con todo el respeto, ¿no es verdad? aplicando la experiencia de la escuela que tuvimos en esa época, por lo que les decía, para nosotros la universidad y la escuela fue la ciudad solar en un momento dado y luego todo lo que se hizo, lo que hizo cada uno después haciendo cine. Entonces, en la formación que tenemos nosotros en la escuela es como esa herencia, ¿no es verdad? Ese rastro precisamente de esa época, ¿sí? Con, con, con bastante influencia de todas maneras de lo que ha sido la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, porque precisamente para que no se fueran los, los que salían de la Universidad del Valle en ese momento, muy talentosos como William Vega, yo los llamé para que se quedaran en Cali como profesores de la Escuela de Cine, que fue también un trabajo parecido a, a, al que cuando hacíamos esas películas. En, en la época de que, que estaba Mayolo eh, vivo y que, que vivimos allí, empezar a trabajar con la gente basándonos en el aprendiendo a hacer cine, haciendo cine. ¿sí? En donde sí se veía mucho cine, se, se, se iba construyendo la historia, pero fue así. ¿no? Entonces rompimos un poco los esquemas clásicos de la academia que son muy importantes para cuando la gente va a estudiar, Está dispuesta a estudiar cuatro o cinco años, ¿no verdad? Pero yo creo que el cine, de todas maneras, se puede empezar a aprender con otro estilo de, 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 de orientación para que las herramientas que se necesitan, como el músico mismo las necesita, eh, se vayan a, haciendo en la práctica, ¿no? ¿verdad? Sin descartar la teoría, la historia del cine, la estética, la semiología. Que todos está allí pero más rápido ¿sí? en donde en, en dos años o en un diplomado corto la gente ya tenga unas herramientas para luego fortalecerse e irse a otras instancias a Europa o a otras universidades aquí mismo en el país para que se, se, se especialicen sí, pero no creyendo de que el cine es una profesión sino más bien un proyecto de vida e, esa es el, el, la filosofía de la escuela, ¿sí? que es como gozarse el hacer cine, sin tantos problemas, sin tantos compliques, no es haciendo tareas, sino gozándosela haciendo cine. Y las nuevas generaciones están en eso, ¿sí? la gente está aceptando el cine ya no como una cuestión allá arriba para los genios, ¿no? es, un, es, es, es más que un lenguaje, insisto, es... Un, un, una un proyecto de vida en donde se puede aprender a contar historias audiovisualmente ahora que tenemos la tecnología a nuestro favor verdad pero la tenemos es allí inclusive hasta con los celulares se puede hacer una película editarla ahí mismo meterle el, el sonido sincronizarle dispararla así como el bolígrafo verdad y, y, y en ese sentido eh, no solamente lo digo yo sino otros colegas Profesores que tuve en la escuela de cine, que son egresados de la Universidad del Valle, que también piensan así, porque en la universidad también se rompieron los esquemas, aunque estuve, como en el caso de Papete, de Papeto, de Contravía Film, que fue un grupo muy similar, así, digo yo, a, a la época de nosotros en Ciudad Solar eh, y Caliwood, en donde desde la universidad, ¿sí? familiarmente, siguieron todos ellos. El foto, la fotógrafa, el, el que hace el, el director de fotografía, el guionista, el director, todos es un grupo que tiene como también ese propósito. Y esa es la herencia que estamos dejando todavía para todas las nuevas generaciones. Por eso fundé yo la escuela y con mi esposa, con Julie Milena Ruiz, hace 10 años. Y estamos en alianzas ya con ciudades, ¿no? Las propuestas que hay alternativas en Cali en este momento son muy importantes, sí. Y la idea es que eh, nos, nos familiaricemos todos con el cine para que no se vuelva una competitividad, sino más bien es un, un, una familia de caleños o de gente que vive en Cali que queremos hacer cine y con la televisión que, que es el medio que, que nos pro, posibilita la divulgación de lo que se está haciendo a nivel cinematográfico, ¿no? para que vayan a diferentes salas de cine alternativas, ¿sí? que, se, que son varias aquí en Cali, que están haciendo esa labor como la Cinemateca La Tertulia. Bueno, yo quiero aprovechar tener un experto como, como Oscar para hacerle una, una, una pregunta fuera de libreto de las que tenemos allí, y es, ¿cuál es su película caleña favorita y por qué? No, lo que pasa es que a ver, yo no me puedo poner a decir cuál es la favorita. entonces dígame dos no me, me diga gusta mucho un... la sirga me parece una muy buena película. Okay. y la tierra y la sombra películas muy buenas La sirga. la sirga y la, la, tierra, y la, la tierra y la sombra y ya que ha mencionado esas dos eh, quiero que, que, que hablemos de, de la producción cinematográfica caleña hoy. Es decir, cómo ha incidido obviamente la ley de cine y la posibilidad eh, de, de hacer más películas hoy en Colombia. Y, y obviamente qué, qué rol están jugando allí los, los directores eh, caleños, cómo se están posicionando y cómo luego de esa historia tenemos hoy, porque también hay hoy directores muy importantes caleños en la cinematografía colombiana. Bueno, el, eh, a ver, hay una cosa, digamos, que es muy importante y es que... La Universidad del Valle es una universidad investigadora en todos los campos. Y cuando nos planteamos el cine, nos lo planteamos como una forma de producir conocimiento. Es decir, eh, nosotros no somos cinéfilos. Nuestra intención no es hacer cine, sino fundamentalmente producir conocimiento a través de los medios. Uh -huh. el, se trabaja, digamos, el, trabajamos también eh, la radio. Hay un sector de estudiantes y de profesores que trabajamos audiovisuales pero todos con él. Eh, cuando aparece la ley de cine, uno de los profesores, Antonio Brava, hace una película ¿sí? que tiene Rey. mucho éxito en ese momento. Yo me, a, me apunto a una película completamente rupturista, se llama Yo Soy Otro, El, y eh, nos dimos cuenta, digamos, que la mayor parte del dinero para hacer películas estaba concentrado en Bogotá en ese momento. Eh, y que no nos gustaban esas películas. Entonces, el, eh, en ese momento yo creé un, un cine club llamado El Lugar a Dudas, el cine club Caligari, eh, con Oscar Ruiz Navia, uh -huh. y comenzamos a trabajar, es decir, de grado, eh, tratando de acercarnos a Kiarostami, a Alonso, al cine que se estaba haciendo en el mundo de, a, en la década pasada. Era un cine, digamos, que trataba de desprenderse de lo que estaba sucediendo globalmente con la televisión, que era el videoclip. Parece, digamos, un tipo de cine, una mirada mucho más reposada, y pequeñas historias, películas vaciadas que le llaman. Y eh, nos metimos, digamos, un poco a, a, ver, a explorar por ahí. El, el primer trabajo que se hace, que es el de Oscar Ruinavia, que es El Vuelco del Cangreo, se gana el premio de la crítica eh, Festival de Berlín, uh -huh. eh, creo que es en el año 2008. El, eh, después, digamos, eh, eh, ellos crean un grupo eh, de trabajo eh, donde, eh, a través, a, eh, donde también está William Vega, que había sido también había es egresado de la escuela César eh, César y eh, César, eh, César eh, veo. Calvito se veo eh, que también digamos eh, yo dirigí su tesis y yo dirigí la tesis. Del vuelco y también la, la Tierra de la Sombra. Eh, y digamos siempre con ese objetivo: vamos a hacer una cosa distinta a lo que se está haciendo. Y vamos a, a, a tratar de ubicarnos en un espacio donde está la gran producción cinematográfica internacional en ese momento, acercándonos a ese tipo de lenguajes. En Bogotá ya lo estaba haciendo de alguna forma Ciro Guerra. También. Uh -huh. Lo estaba haciendo Rubén Mendoza, o estaba también en ciernes también de hacerlo. Y ahí se genera toda una generación de cineastas muy importante en este país que hace toda una ruptura con el, el cine anterior. Hace, digamos, aparece una nueva ola cinematográfica colombiana que está en sintonía con lo que se está haciendo en Argentina, con lo que se está haciendo en México, eh, con lo que se está haciendo en Hong Kong, porque está el fenómeno de la globalización, que por un lado, digamos, es desastrosa, pero por otro lado hay una cosa, digamos, que... que ha sido muy importante y es que ha permitido que... Eh, los jóvenes tengan acceso a una cantidad de autores y de películas del pasado y de ahora que antes no tenían acceso. Es decir, a comienzos de la década pasada pudimos ver John Cassavetes completo, todo Jean-Luc Godard, todas las películas de T. Angelopoulos, todas las películas de Robert Bresson y lo que estaba pasando también en ese momento. ¿Cómo a través del cine? Entonces digamos, comenzamos a apuntarle ese tipo de propuestas que no se estaban haciendo en Colombia pero que sí se estaban promocionando eh, a través de festivales eh, uh -huh. europeos. Eh, bueno, entonces comienzan a tener ellos una incidencia en Europa y a mover sus películas también. El Máximo galardón que ha tenido Colombia cinematográfico, creo que es la Tierra de la Sombra con la Cámara de Oro del, del año 2014, que también, digamos, es un trabajo que surge de un pequeño grupo de estudiantes que se toma en serio hacer películas y eh, termina siendo esta. Bueno, es increíble, se nos ha pasado el tiempo volando, eh, oyendo esta historia fascinante de lo que ha sido la cinematografía en Cali, en el Valle del Cauca. Pero yo quisiera preguntarle a César: ¿cómo hacer para que ese talento produzca también en el Valle? Es decir, hablábamos de cómo el Valle ha exportado eh, talento a la televisión nacional, a la televisión internacional, pero. ¿Qué, qué tipo de proyectos maneja el canal regional para que de alguna manera uno le oye mucho a actores, directores, productores, periodistas. Siempre uno los oye decir como, oiga, yo quiero retribuir a mi ciudad. Pues, ¿qué, ¿Qué está haciendo el canal para que se hagan proyectos con esta gente que ha sido disruptiva, que ha salido de la ciudad, que ha representado al Valle fuera de, de, de Cali, del país? ¿Qué está pasando allí? César, con Telepacífico. Muchas cosas, pero bueno. Ana decía ahora un poco que, que siente, creo que todos los caleños sentimos que hubo un despertar en los últimos dos años con las nuevas administraciones. Bien, un poco como que somos creativos, estamos, estamos haciendo cosas. Eh, particularmente, el Telepacífico pertenece a la gobernación del Valle. Eh, la señora gobernadora nos plantea el reto de, de revisar lo que está ocurriendo con Telepacífico y proyectarlo. Nosotros proyectamos en la visión de Telepacífico en el 2016 ser creadores de, de contenidos para múltiples plataformas. Nosotros nos estamos alejando un poco del concepto de televisión exclusivamente. Bien, estamos intentando generar contenidos de diversas maneras, para diversos formatos, para cualquiera que sea el medio por el cual la gente está consumiendo el contenido. Es un poco ahorita cuando hablaba Paquico y cuando decía Oscar, mire. Carlos Moreno es un tipo que hace hace dos años una serie web comercial para una marca de cerveza en Colombia que se vuelve un éxito. Uh -huh. Es una narrativa adoptada a un, a un medio completamente distinto. ¿Qué está pasando con Telepacífico? Nosotros estamos creyendo que por ahí es el asunto. O sea, no tenemos camisa de fuerza para ningún formato. Planteamos el escenario de que si son docus, que si son dramas. Aquí está sentado Felipe. Con Felipe hicimos un intento con una franja juvenil. Que teníamos un programa paralelo en las redes. De manera que estamos abiertos al experimento, buscando la audiencia donde se encuentra, donde esté consumiendo el contenido. Nosotros estamos, hemos tratado, en, en, lo, que, en lo que va a ocurrir, hemos logrado atraer ese, esos talentos que, que mencionas, Alex, que, que nos han dado lustre. Aquí logramos la oportunidad de que estuviera. César Mora, el Flaco Solórzano. Y las historias regionales, digamos que en un mundo globalizado como en el que estamos hoy, adquieren una importancia preponderante las historias regionales, porque la televisión finalmente y los medios audiovisuales eh, permiten una un reconocimiento de uno. Y, y claro, pues estamos hoy ante mil contenidos, pero pero dónde está como lo propio, ¿no? ¿Dónde... Por supuesto, porque evidentemente uno el paquete más más básico de televisión ofrece 50 canales de televisión. Y bueno, ni siquiera decir de las plataformas OTT. Entonces, nosotros al traer estas figuras que, que, que actúan, pero también hemos tenido la posibilidad de vincular a toda esta algunos de los nombres que ha mencionado Oscar y Paquito en su intervención. Ya con el canal en el canal en lo que va a transcurrido ha estado Papeto, ha estado Jorge Navas, César Acevedo estuvo, estamos trabajando ahora un proyecto nuevamente con con Papeto, con Diego Ramírez de 64 de manera que si sí buscamos que, por supuesto, que el talento que ellos tienen que es reconocido en todo el país, pues no se nos vaya, y que firmen cosas para el canal, y que apuesten y que, que prueben. O sea, de, de, nosotros estamos generando ese espacio de experimentación, pues por supuesto estamos haciendo televisión, no podemos alejarnos del tema del entretenimiento, de unas características propias de atender a una audiencia, de, de, de generar unas, unos índices de sintonía o por lo menos de, retroacti, de retroalimentación en, en, manera de, en materia de redes, o, o que al menos diga la audiencia que eso está ocurriendo bien pero sí estamos generando espacios para el experimento. Y estos talentos que estamos mencionando más, estos periodistas, estamos trayéndolos. Pero por encima de todo el punto que quiero manifestar es que nosotros estamos hablando ya de contenidos para múltiples plataformas. Aquí pueden ocurrir series pequeñas de cinco minutos, aquí pueden ocurrir cápsulas, píldoras, podemos hacer un largo de 90 minutos como una serie de tres capítulos, de manera que estamos abiertos a la experimentación y a tener todo este talento que hemos, del que hemos venido hablando, todo este acervo audiovisual y esta historia que es tan rica desde el mundo audiovisual que tenemos en la región. Bueno, yo creo que es súper importante lo que plantea César porque está planteando como una, como una retroalimentación y un matrimonio cine-televisión. Las fronteras hoy del cine y la televisión no están tan marcadas como hace algunos años. Y quisiera finalizar eh, con Ana María. Pensando un poco en cómo promover el Valle del Cauca como locación. Eh, y es que cuando uno habla de locación y producción cinematográfica, pues tiene alrededor una cantidad de efectos económicos que son muy importantes desde el punto de vista de la competitividad. Breve, porque ya nos están haciendo señas de que el tiempo en televisión se nos ha acabado. No, yo creo que. Estamos en el momento y hay que aprovecharlo. Pienso que en la estructuración de los proyectos, en los planes de desarrollo, tenemos que estar muy pendientes y es aprovechar ese boom eh, de la economía creativa para todos los sectores y en cada espacio que tengamos, además de poder generar una mejor oferta, una oferta más organizada, pues hay que aprovecharlo. Eh, aprovechemos, como digo, el boom. Eh, como instituciones públicas y tanto las privadas vamos a estar muy pendientes de cogernos y acogernos a, ese, a esos nuevos planteamientos para que definitivamente la industria, las industrias creativas crezcan y pues hay que estar muy pendientes de, de estos nuevos desarrollos. Yo creo que eh, Paquico y Óscar, a quienes debemos no solamente agradecimiento, sino admiración por todo el trabajo y, y su entrega a, a la producción audiovisual, Paquico ha definido algo que me pareció eh, poético, bello y contundente en términos de lo que ha sido este recorrido que hemos hecho por la historia del cine. El cine es un proyecto de vida. Y evidentemente cuando se hace del cine un proyecto de vida, se logra lo que Cali ha logrado en materia cinematográfica y en materia audiovisual. Así que muchas gracias a Cali por habernos dado tanto a los colombianos. Y, y bueno nos despedimos este es el último programa de la, de la versión número sexta de Telemorfosis en Colombia es la versión número 23 en el mundo y eh, repito, no queríamos terminarlo sin hacerle un homenaje a Santiago de Cali, que además nos ha acogido, que ha sido un escenario maravilloso para esta reflexión sobre la transformación de la producción audiovisual, de las nuevas tecnologías, del entorno digital. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de programas de Telemorfosis y ya tendremos oportunidad de vernos en el próximo Telemorfosis desde la ciudad de Valencia en España. Los invitamos a que no se vayan porque vamos a hacer el cierre del evento, así que muy importante que, que estén ustedes aquí con nosotros. En esta nueva edición de TV Morfosis con TEDE, diferentes expertos de Europa e Iberoamérica debatirán sobre cómo se debe preservar la información, proteger los derechos de autor y ordenar el marco global de la convergencia de contenidos y medios para que los usuarios autorizados puedan acceder a cualquier documento con sistemas de máxima transparencia y seguridad. TV Morfosis con TEDE se celebra por cuarta vez en Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018 en el taller de audiovisuales y en el centro cultural la nau de la universidad de valencia este año además la clausura es en la filmoteca del institut valencia de cultura Inicia la convocatoria para la tercera edición del Primer Festival Nacional de Cine Temático y Transmedia de Colombia, Cine con lo que hay Fest. Este año el tema es bici. Ingresa a nuestra página web www.cineconloquehayfest.com. Entérate de las bases e inscríbete. Mientras más pronto lo hagas, más tiempo tendrás para realizar tu cortometraje. Cinco regiones premiadas, un solo ganador nacional, eventos temáticos, agenda académica con el apoyo de Tecnologías de la información se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por todas las personas para conocer acerca del mundo que nos rodea. Por eso la SAP también está en las redes sociales. En Facebook y Twitter podrás encontrar noticias, información, eventos y transmisiones en vivo. En Instagram podrás encontrar seminarios cursos, capacitaciones y todo lo que te interesa saber de tu universidad. Y no te olvides de vernos todos los viernes a través de ESAP Noticias a las 8 de la noche por nuestros canales oficiales y aliados. Porque en el mundo digital todos somos ESAP. Valoramos tu esfuerzo y acompañamos cada paso para formar tu talento. Porque hacemos las cosas con pasión y con calidad. Porque seguimos creciendo a la altura de tus sueños. Porque creemos en el futuro. Uni Agustiniana es creer en ti.